Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa, estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín, número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio. Cristina Sekeli, empresaria del sector inmobiliario, patrocina este espacio. Bueno, pues nos encontramos en un stand realmente bonito. Hemos probado unos vinos estupendos, si es que hay aquí en España unos vinos divinos. Y ahora vamos a hablar con una cartagenera con todo el arte del mundo, además una alcaldesa que regenta, pues muy bien, además periodista. Así que sí que va a saber ella muy bien retransmitirnos y contarnos pues todo lo que se mueve por Fitur en esta edición. Y bueno, y cómo promover también el turismo. Ella empezó hace muchísimos años y bueno, pues vamos a fomentar también y a Cartagena, que nosotros iremos próximamente. Buenas tardes, María Dolores. Hola, buenas tardes, yo encantada de estar aquí. Yo promuevo el turismo a través del consorcio de La Manga, que tuve la suerte cuando se estableció en La Manga, pegadita a Islas Menores, de donde yo soy, que pertenece a Cartagena. Estamos. Genera Morena, bueno. Eso. Bueno, pues el caso es que estoy encantada de venir siempre, todos los años a Fitur. Y pasan los años, nos cambian de consejero, pero aquello funciona de maravilla. Ahora, Cartagena, Islas Menores. Murcia, pues Mar del Cristal, La Manga, el Jayan, todo lo que tú quieras. Pero Cartagena tiene sus Islas Menores, que es el primer, diremos, baño después de los nietos, en que es donde mejor se come, se vive y más barato. Y ahora tenemos otra vez, desde hace unos días, la propiedad del Club Náutico, porque estaba hecho en un espigón natural. Claro, por eso vemos ahí al fondo que tenemos como escenario. Sí, señora. Quiere decir con esto que allí primero éramos alcaldes pedáneos. Luego nos hicieron hacer asociaciones de vecinos, porque teníamos más propiedades para pedir un paseo marítimo como el que yo conseguí del consorcio, que tiene Poniente y Levante. Costó muchos millones que yo nunca hubiera podido recaudarlo ni con las subvenciones del ayuntamiento. He puesto este año en marcha el alcantarillado que no estaba y tenía el proyecto hecho ya 15 años. Muchas cosas, o sea que no nos falta de nada, de nada. ¿Y alguna estrategia más, aparte de lo náutico, para fomentar el turismo? Sí, pues verás, aparte de comer, dormir y vivir como un rey, digo yo si es que falta algo, es que tenemos de todo. Tenemos náutica, tenemos los veleros que iba su majestad el rey recién casado con las infantas, que la avenida de nuestro club se llama Cristina, por una de ellas, que era la más chiquitica. Bueno, les ha gustado siempre la regata, ya lo sabes tú, los amantes que son del mar. Cada vez que viene el santo, en nombre de Islas Menores, yo felicito a su majestad el rey. Y cuando se han casado sus hijas y el príncipe, le mandé a doña Leticia, porque es de la profesión como yo, periodista, un mantón de Manila que no se lo saltaba ni quién. Y no hablo por el bordado en sí, sino por esa malla que lleva entre el mantón y los flecos y el largo de ellos. Me contestaron los dos en un pliego, aquí escribía doña Leticia y aquí el príncipe dándome la gracia. Pero en el correo siguiente de dos días llegó el de su majestad la reina, doña Sofía, que le regalé un traje cartagenero hecho en mi taller. Tengo un taller museo donde enseño gratuitamente para que no se pierdan los orígenes nuestros, muy parecido a Aragón. Por eso me ves aquí sentadita en Aragón, porque nuestros dibujos vienen de arriba, de Zaragoza. Tanto en el hombre como en la mujer. Llevamos las tres cenefas apaisadas, no larga como la murciana, y lo trabajamos en oro. Todo artesanía. Todo a mano. Tardaré unos 9 meses dándole 5 horas diarias de bordado para hacer un traje cartagenero. ¿Y cómo ve este año Fitur? Pues lo veo más sistematizado, ¿cómo te diría yo? Cada uno ha dicho, yo soy Navarra, aquí estoy. El otro, que yo soy Murcia, aquí estoy. Entonces, todos los aledaños de esa capital, de ese entronque de provincia o de región,
ahí están todos. ¿Qué ve usted que faltaría aquí en Fitur? Un poco más de gracia y salero, esto muy serio, de verdad. Menos aquí que me alegra con los tres vinicos que me han dado de las bodegas, madre mía, si es que eso no tiene pierde. Me ha llamado mi marido, que es de Aragón, y le he dicho ahora, mira, nene, que no, esto no tiene pierde. Y dice, oye, la primera vez que te oigo hablar así, que cuando yo te digo que esto no tiene pierde, vaya, ya salió el zaragozano, el maño por aquí. ¿Y sabe usted que en Malbastro han creado un perfume basado en el vino blanco? Contra, pues dime lo que me unté yo con él después de la ducha, porque mira que estaba rico, lo he probado ahora. ¿Y un perfume? No lo he olido siquiera, pero mira, yo el único perfume... Bien, ¿verdad? Sí, bueno, ¿de verdad que lo has olido? ¿De verdad? Uy, pues ya lo estoy yo comprando para llevármelo y echármelo, porque mira, mi marido, como sabe que me gustan tanto los perfumes, yo soy de perfumes pequeñicos, pero matones. Y entonces, cada vez que saco, cojo el más chiquitín de todo, pero tú léelo, a ver qué te dice esto. ¿Qué te dice esto? Bueno, no vamos a hacer mención a la marca, pero si no, hay una canción de Chanel número 5... Me estás diciendo ahora mismo que lo ha desbancado el de Aragón, y ese me lo llevo yo ahora. Ahora hay que fomentar, ya que estamos aquí, el perfume de Barbastro basado en el vino blanco que recién han creado y que próximamente lo vamos a presentar en Marbella. ¿Dónde se puede comprar o llevar o oler? ¿Dónde? Va a salir próximamente. Va a salir. Mírala, que nos deja con la miel en los labios. ¿Será posible? María Dolores, dame un beso, que eres un encanto. Preciosidad, encanto. Aparte de guapa, es que, Dios mío, gracias, estás en tu oficio. Estás en tu oficio. Vamos a hacer un corte publicitario para hacer mención también a las personas que han hecho posible que nosotros estemos cubriendo Fitur 2014, como es el Hotel Alhanda, también, por supuesto, la tienda de decoración más importante de la Costa del Sol de Marbella, situada en Marbella Centro y también en Las Chapas. Y vamos a este espacio de publicidad y enseguida volvemos para mostraros más stand y expositores que se encuentra, que no solamente aquí en Andalucía, sino que hay mucho más. Acabamos de hacer algunas de las entrevistas y también de mostrar algunas de las ponencias, tanto con la alcaldesa de Cádiz, el alcalde de Granada, hemos hablado con Feli Romero y algunos más. Hacemos esta pequeña pausa y seguimos mostrando lo que acontece en Fitur 2014. Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptados a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-83-7601. Mobile y Diseño patrocina este espacio. Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa, estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio. El Gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El Gaucho de Banús patrocina este espacio.